seguimos con esta transmisión especial a través de las distintas plataformas de Mega Noticias. Bienvenidos al Chile que viene, donde queremos recoger las distintas miradas sobre lo que implica, ¿no?, el camino de las demandas sociales. Para eso tenemos un panel, hemos invitado a representantes de distintos sectores. Esta noche nos acompaña Janet von Wolfersdorf, directora ejecutiva del Observatorio Fiscal. Muchísimas gracias, Janet, por acompañarnos. También está con nosotros Johnny Carrasco, alcalde de Pudahuel. Alcalde, muchísimas gracias. Emilia Schneider, presidenta de la FECH. Emilia, muchísimas gracias, por acompañarnos. Y José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Gracias a todos por acompañarnos durante esta jornada, donde tenemos hartos temas que seguir analizando y también buscando caminos, ¿no? Que es básicamente lo que queremos hacer durante esta, donde este programa es hacer reflexiones de cuáles son las líneas básicas que hay que empezar a delinear para poder avanzar en lo que implica la crisis social que ha vivido nuestro país durante los últimos días. Vamos a estar analizando varios temas. Obviamente estamos muy pendientes también de lo que está sucediendo en estos momentos en distintas partes del país, pero quiero partir con una reflexión, a ver si ustedes me pueden dar una primera mirada respecto a lo que está sucediendo. Cuando escuchábamos durante esta jornada al gobierno, por una parte, poniendo énfasis en la necesidad de terminar con la violencia que hemos visto, especialmente durante la noche de ayer, y por otra parte, de buscar ciertos acuerdos para avanzar en una agenda social. Entonces, la primera pregunta es, si ustedes consideran que el gobierno ha estado en la línea adecuada en ese sentido y cuáles debieran ser entonces las prioridades que nos planteamos. Voy a comenzar por Emilia Schneider, representante de la educación superior, que me parece que también es bien relevante porque no hemos escuchado tanto la voz de los universitarios en estos días. No, bueno, nosotros desde, digamos, la Federación de Estudiantes, la ILO Universitarios, nos hemos hecho parte, digamos, de un conglomerado más grande de organizaciones que ha tomado el nombre de Unidad Social, pero como bien decías tú, yo creo que aquí es muy importante evaluar el rol del gobierno en esta pasada. Yo creo que ayer queda muy claro que hay muy poca disposición del gobierno a hacerse cargo efectivamente del malestar social que se ha expresado en las calles. O sea, si no solamente con un cambio de gabinete no se va a dar salida a años y años de malestar social, y en ese sentido, digamos, cuando el gobierno condena la violencia, no se hace cargo de que justamente para evitar estos estallidos, para evitar la violencia que se desata con años de abuso, años de precarización, lo que tenemos que hacernos cargo, digamos, es de lo que hace 15, 20 años en Chile se viene reclamando. Y hasta el momento el gobierno no lo ha recogido, porque recordemos que dentro de los anuncios de los últimos días, el presidente Sebastián Piñera lo hace, de hecho, en cadena nacional, hace una serie de anuncios respecto a avances en el tema de pensiones, en tema de salud. No ha sido suficiente, no ha habido claridad respecto a cómo se va a seguir avanzando en ese sentido. No ha sido suficiente porque mantiene la misma lógica que en Chile ha existido desde la dictadura, que es garantizar algunos servicios sociales por medio de entregar recursos públicos a empresas privadas que lucran y que finalmente no son capaces de garantizar como primer objetivo los derechos de las personas. Y en ese sentido yo creo que durante el último año ya está claro cuál es la ruta que se tiene que seguir. Transformaciones estructurales para garantizar el derecho a la educación, a la salud, a las pensiones, al trabajo digno. Y en la agenda que muestra el gobierno, la verdad, no se abordan esos temas y por el contrario se insiste en la lógica de subsidios, de becas. Y aquí lo que ha estado muy claro es que la gente demanda más soberanía sobre sus vidas, menos mercado en estos aspectos fundamentales de nuestras vidas y finalmente terminar con ese agobio. Ya yo vamos, creo que no hay respuesta, Emilia, a profundizar en el tema de educación, que sabemos ha sido un tema no solamente ahora, ¿no?, sino que en los últimos años ha estado muy presente en la discusión nacional. Pero quiero preguntarle también a José Miguel por el tema de la salud, porque aquí los gremios de la salud han salido a las calles, no solamente a partir de la crisis, sino que desde antes ya veíamos en las semanas anteriores las movilizaciones que habían, donde se estaba haciendo un llamado de atención respecto a carencias importantísimas que había en el sistema de salud público. ¿Cómo ves tú los anuncios que ha habido hasta el momento y si sientes que estamos efectivamente caminando en el camino correcto? Claro, efectivamente nosotros creemos, desde el Colegio Médico y con los otros colegios profesionales y gremios de la salud, hemos conversado este tema y nosotros creemos que, al igual como muchos descontentos que hay en otros sectores de la sociedad, la salud es un pilar de estos descontentos. En realidad, el problema que nosotros tenemos en salud como país es que llevamos muchas décadas generando un sistema para ricos y un sistema para pobres, y en el fondo es una de las causas sustanciales de desigualdad e inequidad que tenemos en este país. Algunos datos, los alcaldes, recién conversamos fuera de cámara la importancia que tienen los alcaldes. Una persona que nace en una comuna como Los Espejos tiene 8 años menos de vida de esperanza que una persona que nace en Vitacura. La mortalidad infantil en Chile
una persona que nace en Futaleufú tiene 12 veces mayor probabilidad de morir dentro de los primeros 2 años que una persona que nace en el sector oriente de la capital. Y esos son temas estructurales sanitarios. Y efectivamente, tal como decía Emilia, el problema de que los anuncios, más allá de la violencia, ¿no?, los anuncios hechos en salud, que son principalmente seguro catastrófico, digamos, para los pacientes FONASA y el mayor acceso a medicamentos, no apuntan al corazón de esta desigualdad. ¿Ya? Tenemos un problema nosotros de que, en primer lugar, tenemos bajo gasto público en salud referente a otros países de la OCDE. Tenemos más o menos como entre un 40% menor que el resto de países de la OCDE. Pero también tenemos problemas de que no estamos garantizando cierta calidad de atención sobre todo para los pacientes públicos. Tenemos que comprender que el 80% de los pacientes pertenecen al seguro público, a FONASA, y en ese sentido, los prestadores que tiene FONASA, que son el mismo aparataje público, en el caso de los alcaldes, los CEFAM y los consultorios de atención primaria, ¿no es cierto?, pasando por los consultorios de especialidad y hospitales terciarios, tampoco tienen un financiamiento adecuado. Tú misma decías, Andrea, que nosotros ya llevamos 2 meses con problemas graves de insumos. O sea, tenemos un problema grave de financiamiento. Hemos estado en dime y diretes con el Ministerio, en el sentido de que o es gestión o es dinero. Nosotros tenemos nuestra visión y es la visión que nosotros estamos viendo día a día. O sea, esta inequidad que la calle, que la movilización social está alegando, se manifiesta así en educación y en otras esferas, pero bueno, en salud. En materia de salud sabemos que son muchos los problemas, son muchos los requerimientos desde los distintos colegios profesionales y también queremos abordar aquello. Pero quiero mencionar lo que está pasando a nivel de los municipios, tú lo mencionas, José Miguel, alcalde, porque, de nuevo, volviendo a lo que decía hoy día la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, en el sentido de que todas estas demandas sociales que es necesario abordar están quedando un poco en segundo plano a raíz de los hechos de violencia que hemos visto en los últimos días. En particular, se mencionaba lo ocurrido anoche. ¿Cómo ve usted, primero, el tema de la violencia, cómo abordarlo y cómo buscar también ciertos acuerdos para avanzar en el corto plazo? Porque evidentemente ya no están los tiempos para seguir esperando eternamente a las transformaciones que la gente está demandando en la calle. Yo lo primero que quisiera decir, y que los alcaldes, cual más, cual menos, escuchando en la permanente reunión con distintas organizaciones funcionales o territoriales que se da a la Común Unidad, de años veníamos observando descontento y que se manifiesta a través del cantor popular en el barrio o de la obra de teatro X, pero que todo en el fondo venía ya hablando. Entonces, cuando alguien quiere plantear el tema de la violencia hoy, por favor, la gente está siendo violentada hace muchísimos años, no solamente con la desigualdad, sino que aparte de la desigualdad, que es atroz, más encima hay abuso. Abuso en el cobro del agua, de la luz, en el gas, en fin, en todos los gastos. Hay abuso. Cuando recién decía aquí nuestro amigo se me olvidó otro nombre. José Miguel. José Miguel. José Miguel. Sí. Cuando los municipios, por ejemplo, ustedes saben los chilenos, que el per cápita que se da a los municipios es de 6.300 pesos, 6.400, puedo tener un error de unos 100 pesos por ahí. Eso es para atender a un ciudadano al mes. Al mes. Eso es inaudito. Pero aún más, las transferencias que hace el Estado hacia los municipios tampoco alcanza, depende de la cantidad de población que tú tengas. Por lo tanto, aquí no estamos pisando la cola. Los municipios, otra vez con sus consejos municipales, debemos dar otro aporte para poder cubrir ese déficit que tienen los consultorios, los CEFAM, cada una. Yo todavía tengo pegada la palabra consultorio, sí. me suena más romántico. Pero sabemos, alcalde, y ha quedado nuevamente muy visualizado en evidencia en estos últimos días, que la desigualdad es un problema también de los municipios, ¿no? Cuando uno ve las diferencias abismales, claro, que hay entre unos municipios y otros en términos de los recursos y las obligaciones que tienen. O sea, Andrea, cuando estamos hablando de día, un anuncio para mí parche, porque seguimos ante las protestas haciendo anuncios como muy parche, pero nada de fondo.
porque después la sumatoria de parches, o sea, te lo digo de otra forma, la suma de enanos no me hace un gigante. O sea, no ve nada de fondo en las propuestas que se han hecho de parte del gobierno. Y también lo conversamos hace poco, cuando se dice que van a incrementar el Fondo Común Municipal, creo que ahí falta todavía establecer de bajo qué mecanismo, cómo se va a distribuir, cuáles van a ser los criterios que se va a establecer, digamos, por población, por vulnerabilidad. Hay muchos antecedentes, muchas estadísticas que hablan de eso que se pudieran poner en la mesa para saber cómo se va a distribuir. Hoy día ningún alcalde sabe en qué se va a traducir esta propuesta que porque es muy, fue un anuncio más general, ¿no? Claro, no, suena bonito, no pero todavía no tenemos nada. Janet, quiero preguntarte por el tema de fondo que se ha planteado en las distintas áreas que tiene que ver con la desigualdad, que no solamente va a estar relacionado con la desigualdad de recursos en el mundo público, sino que también en lo privado. Y se ha planteado en el último tiempo, tanto así que algunos empresarios han recogido ese guante, otros no los hemos escuchado, pero que aquí hay un problema que tiene que ver con algo más de fondo, ¿no? De cómo se construye país. ¿Cómo lo ves tú en lo que tiene que ver con las reflexiones que hemos escuchado durante estos días? Uno, la desigualdad es un problema para todos los países de la OECD y es como parte del sistema mercado y de la forma de capitalismo que tenemos en los países de la OECD, por lo que me parece muy, muy interesante y muy importante hacer una reflexión y justo partir, ojalá, profundamente acá en Chile sobre cuál es el capitalismo que queremos, porque en principio debería ser mucho más equitativo de lo que es. ¿Y por qué se produce esta gran desigualdad? No tanto no solamente de ingresos, donde el 1% de Chile recibe un tercio de los ingresos y el 0,1%, el 20%, por ejemplo. Mucho mayor desigualdad existe a nivel patrimonial y esa se produce porque personas con mayores recursos pueden ahorrar y ahorran en capital, en acciones, en la bolsa, en terrenos, y esto normalmente tienen, además de los dividendos, por ejemplo, las acciones, un aumento de valor mucho mayor. O sea, que no es solamente el tema de los ingresos, que es lo que se plantea a veces, ¿no? Sino que tiene que ver con un tema de patrimonio. Entonces, es como lo conocemos los que de niño chico jugaron Monopoly, desde cierta cantidad de recursos es prácticamente imposible competir. Y eso pasa también en la práctica, de que el que ya tiene un patrimonio va a aumentarlo mucho más exponencial que el que trabaja. Entonces, encuentro muy importante que abordemos esto sin el tabú y tampoco sin resentimiento y ojalá de forma muy constructiva, porque no podemos aquí hacer una obligación de un porcentaje de un algo, sino la solución tiene que venir del propio empresariado o de las personas con mayores recursos. Y hay soluciones que se están debatiendo en California, en Europa, y que tienen principalmente que ver con endowments, donde uno busca no redistribuir una vez que ya se produjo la desigualdad, sino la pregunta es cómo hacer partícipe de estos ahorros a los ciudadanos o a grupos vulnerables, o también cómo financiar fines específicos como mayor competitividad para de ahí financiar el bienestar que necesitamos en Chile. Y que entonces estos endowments que pueden darse desde personas que tienen recursos pueden ir a un fondo estatal, un fondo que vive de los dividendos, no de la venta de estas acciones, lo que implica no tener que vender o pagar un impuesto, sino hacer un aporte como un giving pledge. Si se recuerdan de Estados Unidos, donde existe el giving pledge, todos conocemos la fundación de Bill Melinda Gates, por ejemplo, o Warren Buffett, ahora la ex señora del fundador de Amazon, Jeff Bezos, exactamente, también entregan la mitad de lo que tienen a un fondo, y este fondo se entrega a una fundación, y acá en nuestro caso, igual como pasa en California, se podría empezar a pensar, ¿por qué no entregar esto a un fondo público, manejado profesionalmente, pero cuyos dividendos van tanto a la ciudadanía vulnerable continuamente, y una parte
más de largo plazo, financiando una mayor competitividad y la complejidad económica que nuestro país necesita para realmente competir en la cuarta revolución industrial. Es interesante, Janet, también, ¿no?, ver cómo lo han hecho otros países, que han tenido quizás modelos que han sido más exitosos desde ese punto de vista. Mira, eso... y sacar algunos ejemplos. Vamos a hacerlo, pero bueno, en este Chile que viene queremos recoger las voces de ustedes, distintos representantes de los sectores sociales, pero también de los ciudadanos y las ciudadanas que han salido a las calles durante estos días. Vamos a escucharlo y seguimos con el análisis. La cambiaría de locación sería más que bien que sea más de calidad, podría ser acortar los años de la carrera, ya que siempre son muchos y terminas pagando más de la cuenta. El Transantiago fracasó, yo creo que el modelo no sirve. Ahora, lamentablemente están quemando los metros y el metro, puta, de cierto modo, igual entiendo la rabia, pero es lo mejor que tenemos porque las micros no dan abasto y no sirven. Claramente el sistema de salud está con deficiencias, pero graves. Mi hija trabaja en el área de la salud y me dice que no hay insumos, no hay medicamentos, no hay nada para hacer, nada, así que estamos mal. Pero es para... Bien, ahí está algunas de las demandas, de las ideas, de las propuestas que vamos recogiendo y también para ponerlas aquí sobre la mesa e ir analizando, ¿no? Ustedes veían, ya había cruce de opiniones respecto a algunos de los temas que se han planteado y estábamos hablando del rol de los empresarios, Janet, y aquí inmediatamente Emilia decía, yo no estoy de acuerdo en algo. Vamos conversando de eso, Emilia, porque es interesante también ver cuáles son las distintas posturas que existen en ese sentido. Sí, yo creo que ahí tengo una diferencia con Janet. Yo creo que difícilmente la solución vendrá del propio empresariado por una cuestión de voluntad. Aquí lo que se necesita es políticas públicas en serio para repartir mejor la torta. En ese sentido, yo creo que el malestar social va a seguir hasta que repensemos el modelo de desarrollo, el modelo de sociedad y cómo garantizamos derechos hoy día en nuestro país que no existen. Por ejemplo, la educación. O sea, llevamos 15 años el movimiento estudiantil planteando una agenda bien clara en las calles, fortalecer la educación pública, ampliarla para garantizarle como un derecho a todas y todos. Bueno, el año pasado con fuerza hablando de educación no sexista y hasta el momento no había respuesta no solo del gobierno de la derecha, sino tampoco de los gobiernos de turno anterior, digamos, de la nueva mayoría y de la Concertación. Y hace tiempo que se vienen planteando problemáticas como, por ejemplo, que ya la mayoría de la y los estudiantes ingresan a instituciones de educación superior privadas que lucran y que luego les dan un título que no les permite trabajar en lo que estudiaron en el mercado laboral. Asimismo tenemos el problema del endeudamiento, o sea, hay estudiantes que les han llegado a embargar sus bienes, digamos, por una deuda por estudiar. Entonces, eso no va a pasar por una voluntad del empresariado, porque hoy día el empresariado saca provecho justamente de esos aspectos tan esenciales para la vida como es la educación. Y ni hablar de este gobierno, o sea, hasta el momento no hay ninguna respuesta a educación. Ayer la ministra Cubillos, que estuvo cuestionada todo el año, que ha tenido una agenda súper contraria a la educación pública, se mantiene en el gabinete. Y es una de las áreas más cuestionadas, no solo en esta movilización, sino hace años en nuestro país. ¿Y se puede seguir conversando en esa materia con la ministra Cubillos, Emilio? Yo creo que la ministra Cubillos ha mostrado ser un actor bastante inválido, no digamos por una cuestión, un capricho del movimiento social, sino porque no ha tenido disposición a sentarse a conversar respecto a las demandas que han planteado distintos actores. O sea, a la y los profesores le respondió con un portazo en la cara, a la y los secundarios le respondió con una agenda de criminalización como es Aula Segura, y la respuesta a las demandas de la y los secundarios que pedían una mejor educación pública en términos de infraestructura de calidad ha sido llenar esas instituciones de carabineros, hacerles control de identidad, tratarlos como si fueran delincuentes. Y ahí es cuando no damos respuesta a los malestares sociales y cuando generamos crisis, porque hace mucho tiempo, insisto, el movimiento estudiantil ha planteado un programa claro para avanzar hacia una educación pública que sea el pilar fundamental del modelo en Chile, porque hoy día se habla de un modelo mixto, pero la mayor, digamos, cantidad de estudiantes de nuestro país estudian la educación privada, con la que lucran los empresarios. Entonces, por eso tenía esa diferencia. ¿Janet quiere contestar algo? Sí, sí. Evidentemente que no es la única solución, no es lo único que hay que hacer, que los empresarios aportan, y eso no va a solucionar la crisis, sino efectivamente necesitamos política pública y una agenda estructural, como ya han mencionado, que va mucho más allá de esta lista de aumentar las pensiones, sino hay que tener una reforma más estructural, sea de pensiones, salud, educación, y también repensar si no deberíamos todos usar los mismos sistemas para que un sistema funcione mejor, porque justamente los que más influencia tienen hoy día sobre las políticas públicas, aunque es un pequeño grupo de la sociedad, pero eso sí tiene la influencia de mejorar la educación
educación, la salud y también repensar las pensiones. Entonces, esta élite hoy día está justamente cuestionado porque no ha sido parte de la solución y la política pública siempre han sido para los otros que justamente no han tenido la voz. Y de eso la gente está cansada hoy día. Y cuando yo propongo que las personas de mayores recursos aportan más, tampoco va a ser la única fuente de financiamiento, pero permitiría que haya un equilibrio mayor en patrimonio y además da una señal porque tú das, podrías hacer partícipe de los dividendos de tu empresa a ciudadanos, que me parece como una forma sumamente interesante de cofinanciar esta nueva agenda que no puede financiarse solamente con mayor deuda, por ejemplo. Sabemos, Janet, que no hay una bala de plata para todo esto, ¿no? Exacto. Pero hay muchas soluciones que tienen que ser abordadas en conjunto para poder seguir avanzando. Ahora, cuando hablamos del tema de los privados, también hay que diferenciar los grandes empresarios, los grandes grupos económicos, con los pequeños y las medianas empresas, que también se han visto muy agobiados por el abuso en muchos casos. Vamos a escuchar lo que dice el presidente de la multigremial de los emprendedores, Juan Pablo Suet, al respecto. Nosotros sabemos que tenemos la obligación de ser parte de la solución, sabemos que tuvimos oídos chicos y que hoy día tenemos que tener oídos grandes, sabemos que tenemos que agrandar nuestros corazones con generosidad, sabemos que tenemos que agrandar nuestras manos y meternos las manos al bolsillo y que duela. No, claramente era el otro Suet, Alfonso Suet, presidente de la CPC, Confederación de la Producción y el Comercio, evidentemente representante de los que yo decía al inicio, los grandes, ¿no? Sí, exactamente. La necesidad de una transformación profunda en ese sector. ¿Cómo lo ve Johnny Carrasco? Mira, yo quisiera decir que cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando desde el corazón mismo de los derechos humanos. Sí. Es decir, aquí hay un no respeto a los derechos humanos cuando los pobladores no tienen acceso, o cada día es más dificultoso con un Estado que no es capaz de inyectar más en vivienda. Uh-huh. En las comunas como las nuestras, tú nombras adelante Los Espejos, uh-huh, Cerro Navia, Loprao, Pudahuel, el gran drama que tenemos es el hacinamiento que vive la gente. Ahí hay un derecho humano. O sea, yo quiero sacar los temas que está viviendo la gente en concreto. Después los analistas tienen todo el derecho a hacer por dónde, oye, es que no hay plata, que aquí, por favor. Cuando decimos que no hay plata, yo quiero solamente señalar algo, que el 1% de los chilenos se lleva el 33% de la plata en Chile. Así. Y el 0,1 el 20. Exacto. Sí. Pero aún más, 20. En Chile, 1.800 familias ganan 600 millones de pesos al mes. Y en materia tributaria, es a esto los que menos impuestos pagan. O sea, está mal pelado el chancho. Ahí hay no un respeto a los derechos humanos. Cuando yo digo también el derecho a la salud, tú sabes la rabia que se ha ido acumulando cuando alguien ha tenido, porque dicen que el sistema tú eliges, ¿no? Pero cuando yo voy con un infartado y no le pregunta a la clínica, ¿cuánto me cobra por este infarto? No, me voy a ir a otro. No, la gente, por salvar a su familiar, su hijo, su nieto, qué sé yo, lo deja. Tú sabes que hay gente que ni hipotecando la casa ha logrado pagar las cuentas que ha quedado debiendo. Eso es una violación a los derechos humanos. Desde el principio que todo chileno tendrá derecho a la salud, derecho a la educación. O sea, tenemos una constitución que habla muy bonito, pero en la práctica hay que juntar las lucas. Hay una terrible, terrible, digamos, desigualdad cuando los que más impuestos pagan, porcentualmente hablando, son precisamente los pobres y los vulnerables. A través del IVA. A través del IVA, ¿no? El impuesto más agresivo que hay. Y a las grandes utilidades que presentan las empresas, no les pasa lo mismo. José Miguel. Sí. No, quería yo solamente complementar algo de lo que dijo el alcalde. Efectivamente, cuando nosotros vemos estos temas de desigualdad y se ven en el debate público, da la sensación que hay mucho de sentimiento, que hay mucho de corazón puesto en esto. Pero también yo quería agregar que hay evidencia, digamos, de esto. El grande salubrista a nivel mundial, Richard Wilkinson, uno de ellos, ha comprobado que países
y sociedades más desiguales está asociado a un aumento de mortalidad y disminución de esperanza de vida, sí, y a un aumento de un montón de índices sanitarios. Entonces, él tiene un estudio súper bonito que agrupa una serie de indicadores de los países de la OCDE y agrupa los países entre los más desiguales y los menos desiguales. Esto mismo lo hace dentro de los estados de Estados Unidos, digamos, estados más desiguales, y hay una diferencia significativa en mortalidad, en tasa de mortalidad infantil, en esperanza de vida, etcétera, otro mucho indicador. Entonces, efectivamente, sirve alimentar el debate público, decir que la inequidad o la desigualdad, digamos, dependiendo de lo que estemos conversando, efectivamente tiene un efecto sobre los ciudadanos. Más que este efecto puro como de corazón o como de alma, que es lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en la entrevista. O sea, tenemos un efecto. Si queremos hacer, si queremos, por ejemplo, desde el punto de vista sanitario, que es donde el Colegio Médico podemos nosotros intervenir directamente, efectivamente atacar la inequidad es una forma de mejorar los índices sanitarios del país. Solamente también para agregar algo también que dijo el alcalde, que nuestra constitución, y eso es una de las peticiones que nosotros estamos haciendo dentro de esta movilización con el Colegio Médico, los otros colegios profesionales, los gremios de la salud y también los pacientes, porque alguien dijo por ahí había que participar desde la solución. Uh-huh. Nosotros creemos que los pacientes efectivamente son los principales jueces que tienen que participar desde la decisión, es que nuestra constitución considera el derecho a elegir sistema de salud, pero no asegura, digamos, una atención de salud, no consagra el derecho a la atención de salud, sino consagra el derecho a elegir sistema de salud. Y justamente en ese punto, ¿es real esa elección? Es que justamente eso es lo que iba, porque efectivamente, cuando en Chile, esto es un poco técnico y quizá un poco latoso, en Chile tenemos un sistema mixto, digamos, de sanitario, donde tenemos una salud privada y una salud pública. Y por lo tanto, la Constitución lo que nos dice, usted como ciudadano podrá elegir entre uno y otro. El problema de eso es que para hacer una verdadera elección tú necesitas tener en el fondo dos sistemas que sean comparables, ¿ya? Y eso significa en tipo de atención, en calidad de atención y probablemente en resultados. Pudieran haber diferencias entre uno y otro, pero eso... Y tener la posibilidad real en términos de los accesos, porque evidentemente hay una barrera de entrada. Es que para allá voy, porque por ejemplo, económico. En este caso, el sistema ISAPRE en Chile... agrega el 17%, más o menos como el 17% de la población, dependiendo del año en que uno elija el dato, y FONASA entre el 80 y el 83%. Ese 17% se lleva el 50% de la tosta de gastos de salud. O sea, y el resto del 80% siguiente se lleva el 49%. Claro. O sea, cuando tenemos en el fondo al casi el 80% de la población atendiéndose con la mitad de los recursos, efectivamente los resultados del día a día, porque ni siquiera estamos hablando de resultados sanitarios, sino estamos hablando cuál es la experiencia que tiene el paciente o el usuario desde que ingresa al consultorio hasta que termina su atención o termina en su casa con su familia. Esa experiencia, en el fondo, ahí verdaderamente no hay una verdadera elección, porque yo lo que estoy haciendo es que a la persona que tenga recursos lo estoy prácticamente obligando a que se vaya al sistema privado, y es lo que nos está pasando hoy día. Y el otro problema que tenemos, que es un problema estructural, es que el sistema privado funciona como seguro particular, como seguro del auto, ¿ya? Yo entre menos choco, o sea, entre menos me enfermo, o menos riesgo de enfermar, menos pago, pero el seguro público funciona de manera solidaria. Y eso quiere decir de que efectivamente, si yo voy a gastar más, las personas que son más jóvenes y que gastan menos, en el fondo van a utilizar. Y el problema que tenemos es que al tener esta elección forzada de prácticamente a los altos ingresos, forzarle al sistema privado, es una forma de financiamiento indirecto del seguro público. Entonces, la verdad que, y volviendo a la primera pregunta, cuando nos dicen, ¿tenemos soluciones o qué les parece a ustedes las soluciones de fondo? La verdad que las soluciones no son de fondo, son parches. Solamente para agregar, nosotros hicimos una encuesta en el Colegio Médico, nosotros tenemos casi 30.000 colegiados. O sea, no ha escuchado el presidente. Tenemos 30.000 colegiados y vallados hoy porque y la encuesta la contestaron casi 6.000 médicos y le dijimos, póngale nota a, en el fondo, las propuestas que hizo el presidente en estos 6.000 colegiados, y la nota fue alrededor de un 2.5, son resultados preliminares. Súper reprobado. Entonces, bien representativa de la población. Pero también lo que quiero decir es que efectivamente... Y esto, ojalá que las autoridades, el ministro del área, el mismo presidente o el resto del equipo político, en realidad, puedan escuchar, porque
si seguimos alargando esto con soluciones parche, la verdad que eso también va a generar un descontento en la población y ya hemos visto toda la violencia. Es la idea, queremos no solamente tener el diagnóstico, escuchar y camina en sentido contrario, sino que queremos buscar cuáles son las soluciones, los caminos, las modificaciones que hay que hacer. Vamos a seguir conversándolo a la vuelta de la pausa. Vamos rápidamente al corte y estamos de regreso con más en este Chile que viene.